Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 269. Es Dios el invariable amor. ¿Desear podemos más? Vano es pedirlo en la oración, pues infinito es ya. Más de lo que hayas de aceptar, no pidas al Señor. La abierta fuente libre está, promesa que él cumplió. Hymn number 269. Leeré de las Escrituras, Colosenses. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Oremos por nuestra congregación, primero en silencio y después diremos juntos el Padre Nuestro. Leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo, vosotros pues oraréis así. Y luego dio esta oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre, Dios armonioso. Santificado sea tu nombre, único, adorable.
Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, también así en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los efectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos gracia para hoy. Alimenta los efectos hambrientos. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos ahora el himno número 132. Perdón, el himno número 32. Leeré la primera estrofa. O bajo tu ala tutelar, seremos en el bien alondras, que para anidar la misma rama ven. La flecha que nos da dolor no parte del devoto amor. Si tu palabra o acto cruel la ca Si tu palabra o acto cruel la caña destrozó, pide al Señor el don de aquel que al hombre amó y sanó. Procura tú en el bien pensar, que a todos une en el amor. Hymn number 32.
Amigos, esta iglesia, la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español los domingos a las 12 de la tarde y nuestra reunión de los miércoles a las 6:30 de la tarde, la cual es un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. Nuestros servicios en inglés son los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos también clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. Estas clases ayudan a los estudiantes a conocer cuánto Dios les ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenden sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíanos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Les invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280, todos los sábados a las 9 de la mañana. Leeré ahora del manual de la Iglesia Madre, una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar la verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. El solo cantado por Julia Wade se titula Soy feliz.
sostendrá. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, junto con la palabra del libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del libro trimestral de la ciencia cristiana. El tema es el amor. El texto áureo es de Sofonías. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. La lectura alternada es de Isaías y Jeremías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en el Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz justamente, en gran compañía volverán acá. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán el bien de Jehová al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrá dolor. Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Leeré de la Biblia.
Isaías. Yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Salmos. Jehová Dios mío, te he engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Juan. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros, mas Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Del libro de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Dios es amor. Más que esto no podemos pedir. Más arriba no podemos mirar. Más lejos no podemos ir. El punto de partida de la ciencia divina es que Dios es el Espíritu, es todo en todo, y que no hay otro poder ni otra mente. Que Dios es amor y por lo tanto es el principio divino. Para comprender la realidad y el hombre del ser en su ciencia, tienes que empezar por considerar a Dios como el principio divino de todo lo que realmente es. El espíritu, la vida, la verdad, el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. Todo en el universo de Dios lo expresa Él. Dios es individual, incorpóreo, es el principio divino. El amor, la causa universal, el único creador, y no hay otra existencia de por sí. La sustancia, la vida, la inteligencia, la verdad y el amor que constituyen la deidad son reflejados por su creación. Y cuando subordinemos el falso testimonio de los sentidos corporales a las realidades de la ciencia, veremos esta semejanza y reflejo verdadero en todas partes. El amor fragante de generosidad baña todo en belleza y luz. Sea la luz, es la exigencia perpetua de la verdad y el amor, cambiando el caos en orden y la disonancia en la música de las esferas de la Biblia. Salmos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me sacó al lugar espacioso, me liberó porque se agradó de mí. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Romanos. El amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, profiriéndoos los unos a los otros. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Ruth. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de
Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El hombre de una era Orpa y el de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión. Y Noemí dijo a sus nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Luego las besó. Y ellas se alzaron su voz y lloraron. Y respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Pedro, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, de ciencia y salud. Que nos amemos unos a otros es el consejo más simple y profundo del inspirador escritor. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad, teniendo todos el mismo principio, oh Padre. Y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface, buscando su propio bien en el ajeno. El amor da a la menor idea espiritual poder, inmortalidad y bondad, que brillan a través de todo como la flor brilla a través del capullo. Todas las variadas expresiones de Dios reflejan salud, santidad, inmortalidad, la vida y la verdad y el amor infinito. Lo bello en el carácter es también lo bueno, soldando indisolublemente los lazos del afecto. Para constatar nuestro progreso, debemos saber dónde están puestos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como Dios. Si el amor divino se nos hace más cercano, más amado y más real, la materia se está sometiendo al espíritu. Los objetivos que perseguimos y el espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando. El olvido de uno mismo, la pureza y el afecto son oraciones constantes. La práctica, no la profesión, las comprensiones, no la creencia, ganan el oído y la diestra de la omnipotencia y seguramente hacen descender bendiciones infinitas. La armonía en el hombre es tan bella como en la música, y la discordancia es innatural y real. La ciencia inevitable eleva más alto el ser en la escala de la armonía y la felicidad. De la Biblia, Salmos. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Te alabaré con todo mi corazón. Deuteronomio. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Salmos. Cuán preciosa, oh Dios, es la misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz.
de Ciencia y Salud. Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandato incluye mucho hasta la renuncia a toda sensación, afecto y adoración meramente materiales. Este es el dorado del cristianismo. Deberíamos examinarnos a nosotros mismos para saber cuáles son los afectos y propósitos del corazón, pues solo de este modo podemos saber lo que honestamente somos. El bardo hebreo, influenciado por los pensamientos mortales, pulsó a su lira con aires melancólicos sobre la existencia humana, diciendo: El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Cuando la esperanza se elevó más alto en el corazón humano, él cantó: En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, porque contigo está en el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. No material, sino espiritualmente, lo conocemos como la mente divina, como la vida, la verdad y el amor. Obedeceremos y adoraremos en la proporción en que comprendamos la naturaleza divina y lo amemos con comprensión, no luchando más cerca de la corporalidad, sino regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios. La religión será entonces del corazón y no de la cabeza. La humanidad ya no será tiránica y proscriptora por falta de amor, volando mosquitos y tragando camello. La parte vital, el corazón y el alma de la ciencia cristiana es el amor. De la Biblia. Salmos. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu infidelidad con mi boca. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para to con todos los que te invocan. Marcos. Salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas. Les fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase su deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a la misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia.
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Leeré de ciencia y salud. Todo lo que inspire con sabiduría, verdad o amor, sea una canción, un sermón o la ciencia, bendice a la familia humana con migajas de consuelo de la mesa del Cristo, alimentando a los hambrientos y dando agua viva a los sedientos. El Cristo es la verdadera idea que proclama el bien, el divino mensaje de Dios a los hombres que habla a la conciencia humana. Nuestro Maestro enseñó a sus discípulos una breve oración que llamamos en su honor la oración del Señor, el Padre nuestro. Nuestro Maestro pues dijo, vosotros pues oraréis así. Y luego dio aquella oración que cubre todas las necesidades humanas. Esta oración, perdónanos nuestras deudas, especificó también los términos del perdón. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y solamente prometemos velar y orar para que haya en nosotros aquella mente que hubo también en Cristo Jesús. Hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hiciesen con nosotros. Y ser misericordiosos y justos y puros. De la Biblia, Isaías. El yermo se gozará y florecerás como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará. Y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Decid a los del corazón apocado, esforzaos, no temáis. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará de lengua del mundo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y nosotros hemos visto y testificado en el Padre, ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Mateo. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban aún más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús compadecido les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. De ciencia y salud. El cristianismo, como fue enseñado por Jesús, no era un credo ni un sistema de ceremonias, ni un don especial de un Jehová ritualista, sino que era la demostración del amor divino, echando fuera el error y sanando a los enfermos. No meramente en el nombre de Cristo o la verdad, sino en demostración de la vida, como tiene que ser el caso en todos los ciclos de la luz divina. Primero, en la lista de los deberes cristianos, él enseñó a sus seguidores el poder sanador de la verdad y del amor.
Un músico demuestra la belleza de la música que enseña a fin de demostrar al alumno la manera de aprenderla, tanto por la práctica como por el precepto. Nuestro maestro nos enseñó una manera teoría, una mera teoría, doctrina o creencia. Fue el principio divino de todo ser real lo que enseñó y practicó. Su prueba del cristianismo no fue una forma o un sistema de religión y adoración, sino la ciencia cristiana, resolviendo la armonía de la vida y del amor. Mantén estos puntos firmemente a la vista. Ten presente la verdad del ser, que el hombre es la imagen y semejanza de Dios, en quien todo el ser está exento del dolor y es permanente. Recuerda que la perfección del hombre es real e intachable, mientras que la imperfección es culpable, irreal y no es producida por el amor divino. Si el cristiano científico llega a su paciente por medio del amor divino, la obra sanadora será efectuada en una sola visita y la enfermedad se desvanecerá en su nada nativa, como el rocío ante el sol de la mañana. Una canción más sonora, la más dulce que jamás haya llegado a los cielos, se eleva ahora más clara y más cerca al gran corazón del Cristo, pues el acusador no está allí, y el amor irradia su prístina y eterna melodía. Mi esperanza cansada trata de visualizar este feliz día en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que se dará cuenta de la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino, en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas serán cumplidas. De la Biblia, Salmos. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi corazón al Dios de mi vida aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Isaías. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. De ciencia y salud. En la ciencia divina, donde las oraciones son mentales, todos pueden aprovechar a Dios como pronto auxilio en las tribulaciones. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus concesiones. Es la fuente abierta que exclama: a todos los sedientos, venid a las aguas. Si desean hacer una donación, hay recipientes a los dos lados de la iglesia. Si prefieren, pueden hacer sus donaciones en línea por medio de la página web thirdchurchnyc.com.
Cantemos el himno número 139. Leeré la primera estrofa. Andando voy con el amor. Y es día santo el día de hoy. Ya no puedo yo temer, pues cerca siento a mi Señor. De puro gozo lleno estoy, con el amor ando hoy. Hymn number 139. Leeré ahora la declaración científica del ser del libro de Ciencia y Salud con llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita. Pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Ahora la escritura correlativa del libro de la primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus hijos, a sus enemigos, hagan bien a quienes les odian, bendigan a quienes les maldicen y oren por quienes les maltratan. Amén.